En San Juan comenzó el operativo Verano Seguro 2020-2021, en donde más de 500 efectivos policiales están distribuidos en los principales puntos turísticos de la provincia para prevención y seguridad. Nosotros nos encontramos en la puerta del Parque Faunístico, en donde hablamos con una de las encargadas de este operativo. Desde que comenzó el operativo, primero fue un poco de concientización, tanto a los sanjuaninos que querían visitar la zona, igual que para las zonas turísticas de los departamentos alejados, y hemos recibido turistas de fuera de la provincia. Así que en una primera instancia fue concientización, hacerlos conocer más sobre el protocolo que está establecido, las directivas que hay que cumplir, y bueno, ya últimamente ya estamos haciendo cesar las faltas mediante algunas actas de infracción o radiamos vehículos de circulación. Y últimamente también hemos tenido clausura de un complejo de acá de la zona. Pasa que había mucha aglomeración de personas a la orilla del lago y está prohibido bañarse, nadar, hacer, digamos, reuniones familiares con un asado de por medio, porque al haber aglomeración es un foco de posible contagio. Entonces pedimos que, a modo de concientización, de que se respeten todo lo establecido por el protocolo, las medidas de higiene, para evitar que en enero tengamos otras, digamos, los niveles suban. Así que ese fue uno de los motivos. Hemos tenido algunos aprehendidos por el artículo 23, conducir con grado de intoxicación alcohólica, o por falta de licencia de conducir. También concientizamos a las personas que se acostumbren a usar el cinturón de seguridad. Les pedimos a los ciclistas que vayan en fila india, porque por ahí generalmente ocupan la mitad de la calzada. Sobre todo de trekking, porque está prohibido el trekking nocturno. Pueden venir a realizar trekking en los circuitos que ya están establecidos por deportes, temprano en la mañana y hasta las 21. La última subida es a partir de las 19 horas, pero trekking nocturno no está permitido.